estamos de regreso a Cara a Cara. Cambiamos totalmente de tema. Ahora vamos a platicar sobre el dengue, si se van a incrementar los casos con la entrada, bueno, no con la entrada, con este calor que estamos viviendo aquí en la zona metropolitana. Vamos a platicar con el doctor Jesús Segura, director de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud Jalisco. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias. Con el gusto de estar aquí contigo. Muchas gracias por platicar de ese tema del dengue. Hasta hace unos años sabíamos que el mosquito del dengue solamente aparecía en épocas de lluvias y ahora pues ya lo podemos ver en cualquier época del año, Jesús. Exactamente, Laura. Es una enfermedad que prácticamente en zonas endémicas, es decir, por ejemplo, como ahorita aquí lo tenemos en Guadalajara y prácticamente en la mayoría de las regiones del estado, significa que prácticamente tenemos la presencia de la enfermedad durante todo el año, ¿no? Anteriormente, antes del 2009, no teníamos dengue como tal aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, teníamos casos, pero en la costa, o casos que venían de gente que iba a otros lados, se enfermaba y aquí los diagnosticábamos. Y a partir del 2008, que fue cuando empezamos a tener los primeros casos, y en el 2009, cuando ya tuvimos la gran epidemia de dengue aquí en Jalisco, pues prácticamente pues no hemos dejado de tener casos todos los años, ¿no? En cualquier mes del año. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que el mosquito ha ido evolucionando, se ha adaptado a nuevos medios, a sobre todo lo que es la cuestión de lo que es hacia la altura. Pues prácticamente es un instinto de supervivencia que el mosquito tiene, y entonces gracias a esa gran capacidad de adaptabilidad que tiene, pues es que ha estado emigrando de manera importante a las grandes urbes, como en este caso lo es Guadalajara. Actualmente no hay ninguna vacuna o ni nada que pueda evitar el contagio. Fíjate que en cuestiones de la vacuna, no hay una vacuna que sea efectiva contra el dengue. Sí existe la vacuna como tal, sí existe la vacuna, mas sin embargo esta vacuna lamentablemente, pese a que duró muchos años en diferentes etapas de investigación, pues prácticamente ya cuando se fue liberando, en este caso al uso de lo que es la población, pues empezó a notar que prácticamente no era una vacuna efectiva. El problema con el dengue, Laura, es que hay cuatro serotipos de dengue, ¿no? Dengue virus tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, una persona que se enferma de un serotipo prácticamente adquiere una inmunidad de por vida. Es decir, si yo me enfermo del 1, pues ya nunca me voy a volver a enfermar del 1, aunque me piquen mosquitos que traigan el virus del 1. Pero me queda el 2, el 3, el 4. Entonces, entre más veces me enferme de dengue, aumenta las probabilidades de presentar una forma grave de la enfermedad, ¿sí? De hecho, una persona con la primera vez que se enferme se puede poner grave, incluso puede llegar hasta perder la vida. Entonces, lo que pasó con esta vacuna, los estudios que se realizaban es que detectaba a la persona como una primera infección, o sea, te contaba la vacuna como si estuvieras enfermado. Entonces, eso empezaban a ver que las personas que empezaban a vacunar presentaban más gravedad que los que no estaban vacunados. Entonces, es por ese motivo que realmente la vacuna no se considera como una vacuna efectiva y como tal pues no se utiliza de manera así importante pues en países que son endémicos de dengue. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Los síntomas son síntomas que son muy muy comunes con otras enfermedades, como es fiebre, dolor de cabeza, mucho malestar general, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones. En algunas personas puede doler detrás de los ojos y en algunas personas pueden tener como un tipo de sarpullido, como un tipo de rash. Entonces, como si te fijas, Laura, son síntomas que sacar ahí. Pues yo cuando me enfermo de la garganta, cuando tengo un resfriado, pues prácticamente presento eso, ¿no? A diferencia que a lo mejor no se presentan los datos catarrales, ¿no? Como es la tos, la congestión nasal, el flujo de moco. Pero a excepción de eso, pues prácticamente son síntomas que podemos tener presentes también con otras enfermedades. Entonces, de ahí la importancia que si yo tengo alguno de estos síntomas, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, pues es acudir al médico, ¿no? Para que el médico, en base al interrogatorio y la exploración que me va a hacer el médico, pues determine si yo soy una persona sospechosa que pudiera tener dengue y en este caso mandarme a hacer una prueba de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. Ahora bien, el dengue solamente se transmite a través de la picadura de un mosco, es decir, no es como la influenza o cuando pasamos o vivimos el COVID tan fuerte, no es a través de los fluidos, solamente es por el piquete de un mosco.
Es correcto, qué bueno que lo mencionas, Laura, porque de repente hay un poco de confusión o desinformación a veces en la población, porque muchas personas nos han dicho, es que sí se transmite el dengue, porque aquí en la casa se enfermó primero mi mamá, luego mi papá y luego me enfermé yo, entonces pues nos contagiamos de dengue. Y en realidad no es así, o sea, no se transmite de persona a persona. Lo que sucede ahí es de que muy probablemente un mosquito o la mosquita, que es la que pica, la hembra, pues pica a la mamá, y luego pica al papá, y luego pica al hijo, porque la mosquita está o habita ahí en la casa, y ese es el motivo por el cual en una misma familia se pueden enfermar más de una persona. Pero se requiere forzosamente de un vector, que en este caso el vector sería el mosquito que transmite la enfermedad. Y bueno, por eso es la importancia de evitar tener los criaderos en casa, que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, que es tener contenedores con agua limpia. Efectivamente, importantísimo. Esa es la acción más importante, ¿no? La eliminación de los criaderos, porque de repente nos confundimos, ¿no? Veamos muchos moscos y lo que queremos es que nos fumiguen, ¿no? Que fumiguen para que se acaben los moscos. Entonces, pues sí, fumiga. ¿Y qué va a pasar si tienes criaderos de mosquitos? Pues a los 2, 3, 4 días vas a tener otra cantidad importante de mosquitos, inclusive más cantidad de mosquitos que la que tú tenías, ¿no? Entonces, la clave de esto es la eliminación de los criaderos potenciales de los mosquitos. Y los criaderos, Laura, puede ser cualquier sitio donde se acumule el agua. O sea, puede ser desde una cocholata, un juguete de un niño, de una niña, un tinaco que está destapado, una coladera. A veces encontramos, por ejemplo, en los tejados, hay personas que tienen tejabanes y arriba del tejabán o de una cubierta tienen una lona. Entonces la lona hace como unas pequeñas hendiduras y ahí se reproduce el mosquito. Empieza la fase de la larvita, el maromerito que conocemos, y luego ya se hace mosco adulto y empieza todo ese ciclo de reproducción. Entonces ahí, Laura, la clave está en la promoción, ¿no? O sea, nosotros promovemos acciones que son todas estas acciones para evitar la enfermedad, ¿no? Promovemos el lava, tapa, voltea, tira, ¿no? Todo lo que no nos sirva, que pueda contener agua, pues hay que deshacernos de ello, ¿no? Y hacemos prevención, con estas medidas prevenimos para en este caso que se presente como tal la enfermedad. Creo que esa es la piedra angular, el punto más importante al hablar de esta enfermedad. Así es, y lo decimos constantemente en nuestros diferentes espacios, de la importancia de no acumular cacharros en las azoteas, en los patios. A lo mejor ahorita, pues que estamos en temporada de calor, no nos damos cuenta, pero si el mosquito dejó ahí su huevecillo hace un año, llega la lluvia, lo activa y de ahí sale, ¿no? Es nuevamente. Correcto. De ahí, exactamente. La hembra llega y pone sus huevecillos en las paredes de los recipientes, entonces ahí lo deja. Entonces, si no se llenó de agua, pues el huevecillo puede servir hasta por más de un año. Entonces ahorita podemos tener en nuestras casas huevecillos de mosquitos que prácticamente los pusieron el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos el bote ahí, está en la azotea, no revisamos, nos confiamos, llueve, se llena el bote de agua, con el agua se reblandece el huevecillo y se libera la larva y empieza todo ese ciclo de reproducción. Entonces, de ahí la importancia hacer una revisión periódica de nuestros hogares es prácticamente que tengamos el hábito de por lo menos una vez a la semana revisar nuestros, como bien lo comentan, nuestros patios, azoteas, inclusive al interior de nuestras casas, ¿no? Porque de repente también tenemos plantas de agua, los bebederos de nuestras mascotas son sitios que también se puede reproducir este mosquito. ¿El cloro mata al mosquito, la larva? Fíjate que sí es efectivo para matar la larva, prácticamente no sobrevive pues al contacto con el cloro. Aquí la situación es de que a veces no es tan viable pues ponerle cloro o tanto cloro pues al agua, porque se supone esta agua la vamos a utilizar pues tal vez para uso doméstico, ¿no? Entonces, aquí lo más recomendable es con esta estrategia, Laura, de lava, tapa, voltea y tira, pues es identificar, ¿no? Qué debemos de lavar, qué debemos de tapar. Te pongo un ejemplo. A lo mejor un sitio muy común donde tenemos agua constantemente, a lo mejor es el lavadero, ¿no? Donde lavo mis utensilios, mis trastes o mi ropa. Entonces, en esa pila, pues a lo mejor yo digo, bueno, no la puedo tener sin agua porque constantemente ocupo agua. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tapar mi pila de agua con una malla mosquitera para evitar que el mosquito entre y empiece a poner sus huevecillos. Hablaste al inicio de 4 serotipos. ¿Cómo es la diferencia entre uno y otro, los síntomas?
Prácticamente los síntomas son exactamente iguales. Algunos serotipos pueden ser más agresivos que otros, ¿sí? Pero, por ejemplo, un mismo serotipo puede tener variantes antigénicas y ser el mismo serotipo. Entonces, es por eso, Laura, que, por ejemplo, cuando, un ejemplo, dos personas de la misma edad sin enfermedades se contagian del mismo serotipo y uno se pone muy grave, termina en el hospital, y otro no se pone, se siente mal, pero no desarrolla una forma grave de la enfermedad y a lo mejor se recupera en su casa. Entonces, bueno, ¿por qué una persona así se desarrolló de manera grave la enfermedad, siendo que son de la misma edad, no tienen aparentemente enfermedades? Es porque dentro de un mismo serotipo puede haber variantes antigénicas. Entonces, no es que, es que el 1 es peor que el 2 o el 2 es que el 3, no. Generalmente, por ejemplo, el 1 normalmente presenta más casos de gravedad, por ejemplo, el 2 que el 1, pero no es una regla. O sea, yo desde con el 1 y en la primera me puedo poner mal. Entonces, también depende mucho, aparte de otras circunstancias, pues de, también del estado físico de la persona, ¿no? Si la persona es una persona que tiene otras enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, pues es una enfermedad que aumenta el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad. Y ya casi tenemos muy poco tiempo. ¿La aspirina es conveniente consumirla cuando empiezo con algún síntoma? No, Laura, de hecho, por eso la importancia de acudir al médico para no automedicarnos, porque medicamentos que comúnmente utilizamos, sí, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, que son muy comunes en la población y que los usamos porque me duele la pierna, porque me duele la cabeza, cuando una persona tiene dengue, estos medicamentos pueden empeorar el curso de la enfermedad, incluso pueden provocar hasta sangrados en algunas personas, ¿no? Porque pues hacen una interferencia, pues en este caso con unas células muy importantes que son con las plaquetas, que aparte de muchas funciones, pues controlan pues la homeostasis, pues de lo que es el sangrado de una persona, ¿sí? Entonces, muy recomendable, no, si una persona tiene estos síntomas y dice que son síntomas de dengue, mejor acudir al médico, no automedicarnos, porque estos medicamentos pueden empeorar el cuadro de la persona. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Es un gusto, Laura, y agradecerles el interés que tienen, sobre todo de actuar de manera preventiva y informar a la población. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego. El doctor Jesús Segura, director de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud Jalisco. Nos vamos, se quedan con el ídolo de las naciones, el señor Omar Machain, Zona de Conexión. Gracias, Tocaya, Laura Martínez Gamiño, a Dulce Rodríguez Moreno, que ya está de regreso, y también a Rocío González Araoz. Pero sobre todo, muchas, muchas gracias a ti. Hasta luego. ¡Vámonos!